se materializa la dictadura fiscal. Gobierno aprobará presupuesto del 2025 por decreto. Ya el presidente Petro lo confirmó. El monto será de 523 billones de dólares, pese a las advertencias de que está desfinanciado. Este martes el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el presupuesto nacional del 2025 saldrá por decreto, luego de no haber un acuerdo en el Congreso. Podría interesarle de qué se trata la dictadura fiscal que buscaría Petro si no se aprueba el presupuesto general. Durante la jornada estaba programado el debate del monto, pero la sesión fue levantada, quedando así en manos del gobierno la decisión de aprobar la billetera estatal. Tendremos presupuesto por decreto y ahora tendremos el reto de ver qué pasa con la ley de financiamiento, reforma tributaria, dijo José Eliezer Salazar, presidente de las Comisiones Económicas Conjuntas, tras levantar la sesión. El monto saldrá por 523 billones de dólares, en línea con el proyecto radicado por el Ejecutivo, pese a las advertencias de que está desfinanciado. Asimismo lo confirmó el presidente Petro, al trinar que se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso. Sería la primera vez, por lo menos en la historia reciente, que sale por decreto. De hecho, ante la insólita situación, los congresistas y representantes del gobierno tuvieron que asesorarse porque no sabían cómo proceder. Sobre la polémica por la falta de recursos para la registraduría en la vigencia de 2025, Bonilla dijo que son especulaciones y nadie se los ha quitado. De hecho, aseveró que no hubo modificaciones al presupuesto radicado. Con la aprobación por decreto, se materializará una figura denominada dictadura fiscal, que según el propio Ministerio de Hacienda es el evento en que el Congreso de la República no aprueba el proyecto de presupuesto general de la Nación, para lo cual regiría el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Ese no es un término que surja ahorita, ni es porque lo vaya a hacer el presidente Petro. Así se llama en la literatura fiscal: cuando no hay entendimiento, se puede decretar. Eso es indeseable, porque alarma a las calificadoras y a los inversionistas, expresó en su momento la senadora Angélica Lozano. Ahora los congresistas se concentrarán en el debate de la reforma tributaria, que busca 12 billones de dólares de los 523 billones de dólares del presupuesto. Según algunos parlamentarios, esto será decisivo, porque de cómo salga la tributaria del legislativo depende el monto del presupuesto, que podría modificarse una vez se liquide a principios del año que viene. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 millones. Ministro, en este caso, ¿cómo va a quedar distribuido el gasto? Se hablaba, por ejemplo, de la preocupación por registraduría, pero también en algunas regiones. ¿Cuáles quedan fortalecidas y cuáles están desmontadas? Entonces, una precisión. Dejen de especular con los recursos electorales. Nadie le ha quitado recursos a la registraduría. Nadie le ha quitado recursos al Consejo Nacional Electoral. Lo que siempre se ha usado desde hace muchos años es que en los años preelectorales los recursos que son temporales permanecen en la bolsa del Ministerio de Hacienda y el registrador los solicita por distribución presupuestal. Por primera vez, el gobierno le está entregando los recursos directamente desde el presupuesto a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Por primera vez. Sin embargo, queremos resaltar, esos son recursos temporales que no pueden tener carácter permanente, porque solo son para usar en el periodo preelectoral con personal temporal. Esa es una precisión que es absolutamente necesaria. La registraduría tiene 2,5 billones del presupuesto general de la Nación y 700,000 millones de recursos propios. El Consejo Nacional Electoral tiene una cifra superior al 1,000,000,000 de pesos para desarrollar sus actividades y los tiene directamente. Así que díganle a los congresistas que dejen de especular que el gobierno no está atentando contra las elecciones. Elecciones va a haber en el año 26 y el proceso preelectoral comienza en marzo del 25. Para eso, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral tienen los recursos financieros.